hablar de un tema que está resultando muy escandaloso. Y no sé por qué se están escandalizando con este tema. Todo el mundo está diciendo cómo es posible que en 2 meses en Jalisco van 490 ejecutados. Pero si era lo que ya les habíamos dicho que iba a pasar. Ya les habíamos avisado que si no cambiaban la forma de operar, que si no venían recursos de la Federación para el Estado de Jalisco, les cortaron casi 9,000 millones de pesos, aunque ahora están endeudando al Estado por un poco más de 5,000 millones, que es lo que se está buscando. Pero yo no veo que estén destinando recursos para la seguridad. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Se juntó la tormenta perfecta en el Estado de Jalisco en cuanto a temas de seguridad. Policías, falta, dice al menos el comisario Zapopan, 4,000 policías para poder tener los estándares adecuados. Tienen una patrulla por cada 3 colonias. Imagínense, si hay un choque donde forzosamente esta patrulla municipal tiene que intervenir, pues dejan 3 colonias sin seguridad. Así no va a bajar la seguridad. Todo el mundo dice, ¿cómo tanto homicidio? Pues es que no hay quien los cuide. Y ahora que viene la Guardia Nacional, que está ofreciendo muchas mejores prestaciones, pues a todos los policías les está llamando la atención el poder ser parte de la Guardia Nacional. Pero bueno, ya dejemos a los policías a un lado. Sabemos que no están capacitados, que no les homologaron los sueldos, que están completamente abandonados. Vamos a hablar ahora de Fiscalía del Estado. La dejaron totalmente destruida en la administración pasada. 300 al menos hace falta entre agentes y ministerios públicos para atender los temas de los homicidios. Personal realmente capacitado que puede entender el actual sistema de justicia penal, porque el 54% de las personas que fueron puestas a disposición de un juez resultaron detenciones ilegales, por eso no caminan los asuntos. ¿Qué pasa con los homicidios? Pues bueno, el resultado del ENVIPE nos tuvo que solamente 6 de cada 100 casos relacionados con homicidios pues resultaron con una sentencia. O sea, el 94% terminaron en una total impunidad. Pero no olvidemos que también el Poder Judicial está lleno de corrupción. Los jueces penales, en su gran mayoría, están hasta el cuello de corrupción. ¿Pero qué pasó con el Consejo de la Judicatura? ¿Cuánto sancionó? Porque hubo muchísimas quejas en contra de todas las operaciones delictivas de parte de los jueces. 0 personas en el 2018. El Consejo de la Judicatura se ha negado a actuar en contra de los jueces que llevan a cabo actuaciones corruptas y tardan meses y meses y meses, y ahí tienen a los abogados desgastándose y a las partes desgastándose porque al parecer no buscan hacer absolutamente nada. Todo se ha vuelto en una simulación que nos está afectando como sociedad civil. 71 jueces tienen denunciados el fiscal anticorrupción, pero ¿qué pasa cuando busca judicializarlos y vincularlos a proceso? Se une el Poder Judicial del Estado de Jalisco y buscan que de ninguna manera se han castigado a los jueces. Hay que acabar con esos cotos de poder. La sociedad civil lo estamos impulsando, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que los grupos sociales, que somos especialistas en estos temas, no debemos de opinar. Es todo lo contrario. Tenemos toda la información y vamos a seguir apoyando para que las cosas cambien. Muchas gracias. We'll be right back.